Unha persoa que queira facer preguntas. Ola, bo día. Moitas gracias pola, pola conferencia que foi moi interesante, moi amena, moi divertido, todo. Gracias. Como é a propia Odisea. Sí. Eh, eu da Odisea seina por nunca a lín inteira, pero a base de tramos, por así que se van exponendo aquí, ela, pois coñécela toda, non? E o que quería dicir eu é que a min atraeme especialmente o nome de Ítaca e quería preguntar a usted se si, si, pode ser trasladable, se si pode ser sustituible Ítaca eh, por Galiza, porque Galiza é un, tamén unha terra de viaxeiros que moitos por necesidade polo que fora cruzaron o océano, uns chegaron alá, divertíronse moito, outros sufriron moito, uns fixáronse ricos e outros non, pero todos, 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 todos os que eu coñecín solamente tiñen unha causa na cabeza. Volver a, volver a Galicia, morrer nela e ser enterrado nela. Isto pode ser... non sei que máis iba a dicir. A ver, me ha parecido unha reflexión interesantísima. Pero contestar, contestar, non sei sé si se vou poder contestar. Lo que sí... Mm, Yo algo que, que quiero señalar es que lo, ahora a las mujeres, cuando planteamos nuestras inquietudes y cuando decimos a los hombres, tenemos que reorganizarnos, tenemos que volver a firmar como un contrato social. ¿Cómo vamos a vivir juntos las mujeres y los hombres, que somos la sociedad o la humanidad? ¿Cómo vamos a vivir juntos dado que las mujeres ya ni queremos ni podemos vivir como, como antes? Pero eso está desequilibrando la sociedad entera. Vivimos en una sociedad que está profundamente desequilibrada, porque hemos vivido bajo este esquema durante miles de años. Y ahora las mujeres hemos salido de la esfera de lo privado. Por ejemplo, una de las consecuencias es eh, que ya no nacen hijos. Me han dicho que en Pontevedra sí, que aquí nacen nuevos seres humanos, pero la realidad es que es como si las mujeres jóvenes hubieran decidido que no merece la pena traer hijos a este mundo. Yo, como desde la filosofía, lo interpreto así. En, en sociología alguien podrá decir, pues la crisis de la natalidad eh, se debe al factor económico, a la precariedad, que no hay pisos. Pero en filosofía tenemos que reflexionar de otra manera. Además sabemos que en países en que las mujeres están, bueno, claro, es que ellas no pueden decidir nada, pero la pobreza nunca ha sido y la precariedad un motivo para no tener hijos, como muestran muchas inmigrantes que están en Madrid y son ellas quienes tienen hijos cuando su situación es más precaria que nadie. Entonces, la decisión de no tener hijos de nuestras jóvenes, vamos a decir, con más capacidad para vivir su vida. Es como un fracaso de la humanidad. Pero bueno, que. Eh, eh, ah, que yo cuando entonces las mujeres planteamos eh, nuestras inquietudes como seres humanos, hay veces que los hombres o alguna mujer nos dice: oye, pero los hombres también lo pasamos muy mal, o los hombres hemos vivido muy mal. ¿Quiénes han ido a la guerra a morir? ¿Quiénes han ido bajado a las minas a sacar los minerales? ¿Quiénes se han matado para que sus familias salieran adelante? Y yo todo eso digo, vale, pero eso es cierto. Y tú planteas quiénes emigraron y lo que querían era, bueno, pues unos hacerse ricos, pero muchos también mantener a sus familias. O que, pero lo que yo suelo contestar es, bueno, para... Punto número uno: los hombres nunca se han manifestado. Nosotras las mujeres empezamos a manifestarnos en el siglo XIX. Había las mujeres salieron a las calles para decir: queremos cambiar nuestra vida. Nos estamos asfixiando, nos estamos muriendo. La vida que vivimos no merece la pena vivirla, porque aunque fueran doradas o de oro los barrotes de las jaulas en que vivían, las mujeres se sintieron viviendo en jaulas quisieron abrirlas y salieron a las calles y eso se llamó el movimiento sufragista, que eran mujeres luchando por el derecho al voto, pero por lo que luchaban era por el derecho a, a salir de casa, a vivir, a hacer deporte, a viajar, a estudiar, a preguntarse quiénes eran, a ser seres humanos de una manera distinta. Y eso los hombres nunca lo han hecho. Mira que los hombres eh, nunca se han juntado y han salido a la calle y han dicho, queremos cambiar nuestra vida. Lo han, desde, han sido socialistas, han sido anarquistas, han sido comunistas o han sido mmm, nazis, vamos a decir. O sea, no va a ser todo de un lado. Han, como ellos tenían el espacio público, eh, pero los hombres nunca han salido para decir, queremos vivir, queremos lo que tienen las mujeres. A mí esto me llama poderosamente. En esos debates digo, bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que nuestras antepasadas lucharon y se jugaron mucho, mucho, muchas, el prestigio social, el abandono, el, el, que eran mujeres que no tenían casi nada más que ser esposas de. Y se lo jugaron todo porque dijeron, es que vivir así no merece la pena. Y los hombres nunca han salido diciendo, queremos... Entrar a lo privado, queremos cuidar a nuestros hijos, queremos. Lo pueden decir en un bar, pero ellos no se han constituido en un movimiento social que diga queremos cambiar este esquema público-privado. Y lo que dicen es os apoyamos a veces, os apoyamos a las mujeres en vuestras reivindicaciones. Pero yo lo que quiero verles es diciendo queremos cambiar, queremos lo que tenéis vosotras. Donde, ellos no quieren lo que tenemos nosotras. Por eso no acaba de cambiar la sociedad. Y es, pero su vida no ha sido fácil. Pero es que la vida humana nunca es fácil. La vida humana, lo que los hombres pudieron es coger el barco e irse. O, bueno, yo ir a la guerra, ¿quiere alguien ir a la guerra? Pues los legionarios romanos querían todos. Y los chicos de clase alta romanos, como Julio César y otros. Se entrenaban en el campo de Marte día y noche. Claro, la humanidad en aquellos tiempos, ¿querían los guerreros de la Ilíada morir en el campo de batalla? Pues, tal y como lo cuenta Homero, sí. A Aquiles le ofrecen en la Ilíada, Aquiles le dice la, bueno, pues una adivinatoria de estas, una que adivinaba el porvenir, le dice, Ulises, no, perdón, Aquiles, Aquiles, el protagonista de la Ilíada, le dice, si. Vas a la guerra de Troya, morirás, pero pasarás a la posteridad. Entonces él dice, pinto, pinto, gorgorito, pasar a la posteridad. Eligió morir, como un guerrero, pero como para los griegos, pues la, eh, ellos no creían en una vida eterna, que perseguían el ser humano, es decir, los hombres, pues la fama, lo que llamaban la... no lo llamaban la fama, lo, la... la, la no algo parecido a la fama, pasar a la posteridad. Entonces, eh, no sé, que los hombres gallegos quisieran volver a Galicia y ser enterrados en Galicia, pues me confirma que querían lo uno y lo otro. Quiero viajar o, o tengo que viajar, pero no me voy a quedar aquí de brazos cruzados mientras veo que la tierra no me pertenece, que mi familia no tiene comida. No me voy a quedar con los brazos cruzados, me voy. Pero tengo el sueño de ulises, pero volveré a galicia y me enterraré aquí. y me, me dijo una compañera, la, dónde está aquí eh, la es, especialista en maría zambrano que hablará mañana, que rosalía de castro lo puedo decir que, que llamaba a las mujeres viudas vivas. viudas de vivos. ah, viudas, claro, viudas vivas. qué bueno. es increíble. Qué capacidad para darte una imagen. También yo el mito del matriarcado gallego, entre comillas, que claro, como los hombres se habían ido, era que estaban aquí las mujeres solas, ese mito me ha llegado a mí como que ellas estaban tan contentas, siendo ellas cabezas de familia, a pesar de que echaran de menos a sus maridos, pues que... Eh, era una tragedia o. Lo que sí sabemos es que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron al frente en Europa, eh, estuvieron varios años en el frente, los maridos, los padres. Entonces las mujeres entraron a realizar los trabajos en las fábricas, conducir mucho en el campo, eh, se convirtieron ellas en lo que hacían los hombres y que supuestamente las mujeres no lo hacían porque eran las mujeres seres más delicados, menos fuertes físicamente, que no eran tareas ajustadas a su sexo y que ellas mismas no lo querían hacer, que tenían la suerte de que los hombres hacían esos trabajos más duros. Pues os voy a decir una cosa, hay muchísima bibliografía sobre... Eh, el sentido tan fuerte de la vida que tuvieron esas mujeres al salir de la esfera de lo privado y convertirse, uno, por tener la sensación de que estaban ayudando también a su país en la guerra, en un momento, pero dos, por el placer que te da conducir un camión. Punto. Es que te da placer en sí mismo. Seguramente no lo hemos hecho, ninguna de las que estamos aquí. O, pero ya sabemos el placer que da correr media maratón. Es un placer en sí mismo. Este nosotras no lo conocíamos, no sabíamos lo que era ni correr, ni levantar pesas, ni tirarte al mar. En... Son cosas que es, es que son un placer en sí mismas. Bueno, que a mí cortadme que si no. <laughs> Había una palabra por ahí. Hola. Eh, quero felicitarte por... Eh, permítesme, eu estou habituado a, actuar atuar a xente, non a tratala de usted. Entonces, pois... Pues... de tú. Sí, pero nos decimos actuar. Ah. atuar. Ah. Tratar de tú, en galego, é atuar. Ah. Actuar. Atuar, de tú. Ah, Ti, atuar, Ti sí. atuar, ah, como se si fuera meter debaixo sí, sí, da terra. pero non, sí. é, non é eso. Vale. Mira, eh fixeches unha interpretación eh bonita da Odisea. Eh eu estou un pouco en desacordo con ela. Venga. Porque eh no viaxe da vida, sí. que é un teatro, hai tres elementos. Os títeres que se moven, os fios que os conducen e os, eh, o poder oculto que os manexa. E, desgraciadamente, aquí, o poder oculto que os manexa na Ilíada eran diosas, non eran diosas. Estaba a famosa Iris, que sentiu celos e tirou a mazada discordia para que as outras tres diosas que estaban presentes na boda de Tetis e Peleo pois entraran en guerra entre elas e se disputaran o protagonismo da beleza e baixaran seducir o príncipe bonito para que as votara. E desa votación saliu o rapto de Helena, que foi a causa de todos os males. O xe que por detrás estaba o poder, amiga en diferente pero poder estaba na man das diosas. tengo la mano bueno si queres dialogamos es non non fago unha contraconferencia porque como te llamas Manuel Manuel mm. es que parece que la virgen maría me ha querido que tú intervengas como esas fuerzas que nos manejan sí porque... Porque yo, el último libro que he escrito, y la verdad es que no voy a escribir más, porque ahí ya lo he dicho todo. Ahora me voy a, eh, voy a, eso, pues a debatir con la gente, si puedo. Eh, pues se titula Ética para Celia contra la doble verdad. Y en ese libro, pues es el que digo, bueno, yo ahora que escribo, porque fíjate, digo, bah, como soy de filosofía y de filosofía moral y tengo una hija y un hijo pues voy a hacer como hizo el gran Aristóteles hace 2.400 años. Voy a escribir un libro sobre, ya con la edad, seis décadas en el planeta, la sabiduría, que sin duda tengo que tener toda la vida estudiando y ser de filosofía, la experiencia, lo vivido. Digo, voy a contar a mi hijo y a mi hija por qué merece la pena vivir, por qué merece la pena traer seres al mundo, a pesar de que la vida perraca es. Y tiene una dimensión trágica, que somos y sabemos que vamos a dejar de ser. Como una persona como yo, si ha traído hijos al mundo, pues tengo que escribirles una ética para. Sobre... Digo, bueno, voy a buscar bibliografía. Lo primero que hacemos cuando vamos a escribir algo, ¿te puedes creer que no he encontrado ni un solo libro de una mujer que diga, ahora que soy sabia y tengo mucha experiencia, voy a contarles a los jóvenes de qué va la vida y cuál es su sentido y qué es lo bueno y lo valioso. Y les voy a hablar de la amistad. Y... Nadie, digo, qué humildes son las mujeres, madre mía, que haya tenido que llegar yo, una santanderina, bueno, una cántabra, que tiene más, más épica al decirlo, fíjate. Bueno, pues ahí, entonces empiezo, digo, ahí es donde me encontré con la mitología, porque digo, bueno, tengo que hacer el libro, pero de cero, ¿qué les voy a decir? Me voy a la mitología y me tuve que sentar. Porque... Mira cómo he interpretado yo lo que tú acabas de decirnos, y vamos a debatir, que en el fondo las diosas movían los hilos y luego los pobres humanos. Bueno, para empezar, Zeus es un hombre, el superdios. Es verdad que está el enigma de que hay diosas, que ya verás. Mira, entonces yo me encuentro como él con el juicio de París. Que ¿Sabes cómo lo he interpretado? Porque me vengo al presente y veo que el mandato a las chicas más jóvenes, desde las redes sociales, desde Instagram o, o TikTok, es eh, tu cuerpo es tu mejor recurso. Tú querrás ser ingeniera de caminos, pero estar buena es para ti crucial. Porque esta idea machacona, tu cuerpo es tu mejor recurso y no sabes cómo las chicas están, cómo salen con filtros, cómo se fotografían, cómo se visten, cómo se maquillan. Si tú, si vieras los tips, tip, ahora, tips son consejitos. 40 tips para que el colorete te quede mejor. 40 tips para las pestañas. 40 tips para que te suba la carne. Están operándose en cirugía con este mandato de... Tu cuerpo es tu mejor recurso. Sí, sí, y corres la maratón y vas a Leverés y ahora que todas somos feministas, tu cuerpo es tu mejor machacón, que las están. Ahora, ¿cómo interpreto yo el juicio de París? En Ética para Celia. Porque yo misma al leerlo me quedé de piedra. ¿eh? Que yo, te... El juicio de París, la... es verdad, hay una boda y a esa boda llega la diosa... De... Como no han invitado a una diosa, igual que en, ¿qué cuento? que no han invitado a un bautizo, a una la bella durmiente. Fijaros, sé ¿eh? que por eso digo a las chicas, atención, cuidad mucho la lista de la boda, lo primero, a ver a quién a quién os dejáis. Se olvidan de la diosa de la discordia, entonces se planta en la boda y coge una manzana, la tira así y dice, para la que esté más buena. Bueno, interpretación mía un poco, para la que esté más buena. Y entonces tres diosas supremas era la de los cuernos perpetuos, esposa de Zeus que se pasa poniéndole cuernos toda la mitología griega con jóvenes era da un paso al frente y de yo soy la que está más buena bueno empoderadas estaban pero Atenea también dice no no soy yo la que está mejor y Afrodita dice no yo la manzana es para mí o sea, digo, hay que fastidiarse. Homero, ¿cuánto nos ha tomado el pelo? Homero nos está plantando a tres diosas importantes para decirnos: sí, hasta las diosas lo que más les importa es estar buenas. Es que, digo, me tiro por la ventana. Me tiro, me tiro, por, me tiro por. Digo, no me tiro, lo escribo. Pero <coughs> me ha molestado muchísimo darme cuenta de que Homero me presenta a tres diosas importantes tirándose de los pelos para ver cuál está más buena. Me ha enfermado. Y encima dicen, bueno, para solucionar esto porque las mujeres ya sabemos que entre sí se tiran de los pelos a ver cuál qué vamos a hacer un juicio. ¿Quién va a ser el, eh, quién va a ser el juez de tres diosas soberanas? El primer adolescente descerebrao que vea por la sala París es un adolescente descerebrao que va a elegir cada diosa, luego encima le va a bótame a mí, bótame a mí. Una le dice, "Yo te doy el poder." Otra, "Yo te doy." Y otra le dice, "Afrodita dice, yo te doy la tía más buena de todo el Asia Menor." Y él París dice, "Eso, eso, me quedo con la tía buena." Que resultó ser Elena, que estaba casada y feliz y con una hija en Troya y, a, y ya sabéis el final. Que la culpa de la guerra Tres diosas, a ver cuál estaba más buena. Mira, Homero, te voy a decir una cosa: ¿qué hacemos contigo? Tenemos una experiencia trágica con la cultura que nos constituye las mujeres. ¿Qué hago yo con Homero una vez que he visto que me convierte en Penélope? Bueno, y en Circe y Calipso, porque el señorito tiene que tener amores diversos, no por otra cosa. Ese sí, punto. sí, pero fíjate lo que te acabo de contar. Sí, lo que te pode contar eu. ¿eh? <laughs> eh, sabes, bueno, eh vamos a ver. Si yo también me quedo helada al ver esto No, pero, de, pero, sí. pero eh ao fin yo acabo a a Ilíada recolle toda a cultura tradicional de Grecia, Entonces, aí o que se discute pode ser o que dices ti, pero tamén poden ser tres valores. A ver, de tres valores, o poder, a sabiduría e a belleza, cal elegimos? E eso dicen yo a un mozo guapo, Cale elige o máis el hombre, guapo, el ser probablemente humano. o máis guapo de... De, a ver, que era un de, chaval de, 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 Troia non era tan chaval cando xa o pai o mandara a, ¿Cuántos años a falar tenía con, París? Men, con Menelao e todo eso e era un guerrero, pero, bueno, ele era máis ben un home de, de no, belleza. No, 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 París é un joven. Él, él, claro que era joven. Ele, o que máis estimaba de todo, máis que a sabiduría e máis que o poder, estimaba a belleza. Tampouco foi unha elección <coughs> tan descabellada. Sí, bueno, la mitología dá para todo, verdadeiramente. Claro, claro. Pero... <coughs> Eh, mira, yo fijaros entre bueno. esto entre la Ilíada y la Odisea decía antes que hay una autora al menos que mantiene que para que la Odisea la escribió una mujer porque analiza los personajes femeninos en la Ilíada y en la Ilíada los personajes femeninos os voy a decir lo que son las mujeres las troyanas repartidas entre los ganadores de la guerra a ellos cuando toman Troya a todos los hombres los ejecutan. Hay un niño pequeño que está vivo, que es el nieto de Écuba, la reina de Troya, y Ecuba, bueno, ya abuela. Y le pide a Ulises clemencia. Le dice: Solo queda vivo mi hijo, mi nieto, un, chavo, un crío de ocho años o menos. Dice: No le matéis porque puede ser como la esperanza de que nos reconciliaremos y que la guerra que lo ha destruido todo, bueno, que a ellos, a nosotros, de, de dejadle vivo, por favor, he perdido mi marido, todos mis hijos. To y entonces el Consejo de Ancianos, que lo debían llevar portátil, iban de guerra con el Consejo de Ancianos, el varones todos, Ecuba eh, le, eh, les llora y dicen, se ven conmovidos y dicen, pues... Sabias palabras, las de Écuba, debemos dejar vivo a este chaval. Entonces Ulises, que estaba por allí un poco detrás, porque no era tan mayor, se adelanta y dice: Oh, Consejo de Ancianos, bla, bla, bla. Si le dejamos vivo, este chaval solo vivirá para vengarse, vengar a todos los suyos, porque lo ha perdido todo, no tiene nada que perder y acabaremos arrepintiéndonos. Y entonces el Consejo de Ancianos dice: Es verdad, tiradlo desde la única torre que queda. Y así muere el chavalí. Las troyanas, yo os voy a decir, a mí, yo empecé a interesarme por la mitología griega, desde cómo una mujer con conciencia del siglo XXI, al ver la obra Las Troyanas en Mérida, vi las troyanas y me transformó, porque dije, pero si a mí la mitología me ha encantado toda la vida, y lo que vi allí, que era ya una lectura un poco feminista y pacifista, bueno, solo escuchaba los gritos de Écuba. Cuando ve que van a matar a su nieto, digo bueno, me echo a llorar aquí como una madalena. ¿Qué canalla Ulises, el astuto? Y es, entonces todo lo he empezado a ver eh, con unos ojos un poco críticos. Cuando tú en, en el mundo del arte o te sumerges y entonces no te das cuenta ni de que te están tomando el pelo miserablemente. Pero ya no puedo. Yo ya no tengo marcha atrás. Para disfrutar tengo luego que ser consciente de que yo soy un producto de miles de años en que la Ilíada e la Odisea siguen en pie totalmente. Bueno, mira, vamos me llevo a ver. un disgusto enorme. De, de, El... Vou concretar o que quería decir. Si sí, si sí, no, si Porque, lo que dices eh, eh, vamos, esto encántame a mí en o mundo de, de das historias e sí. dos contos e tal, pero en concreto o que quería decir E o que quería decir é que o camiño da igualdade ou da desigualdade hai que eh, pelealo na cultura. Que nos que nos movemos sobre un fondo, sobre unha estrutura eh, cultural que é a que genera os nosos pensamentos e as nosas loitas. Eso é fundamental. É fundamental. Eh, eh E, os relatos que nos contan, e hai que a, a gran enemiga <coughs> e a gran oscena é a religión, calquera que a, que, a, que a lea ou que a faga, simplemente, simplemente, eh, bueno, isto non tiña pensado dicir, pero agora uh, vou non dicir, bueno, simplemente no se... eh, que tres horas ao día, e eh, desde o Vaticano, toquen as campanas e proclamen a violación máis grande e máis solemne que se deu na historia, que foi, é un mito, non, non existiu unha realidade, sí. pero que foi a violación dunha adolescente por o seu gran poder. No, ba, eso, pues, bueno, bueno, de non, non, de verdade, outra vez la Virgen non María... De eso, uh, sí. Non imos discutir deso, de porque no. a religión é moi tal. No. Tu pensa, yo, si pero que... a religión ten moitas cousas que que veñen ao caso, eh? Tu pensa. Eh, o primeiro relato é Dios creou o home eh, creou o home, varón e a muller, o creou. Eh? O da costilla é un relato que ven despois, añadido. Segunda cousa, o primeiro pecado foi cando a muller probou do árbol da ciencia. Sería a primeira liberación, será libres como nós. E o segundo, a segun, o segun, ese mal, o, segrun, o segundo gran acto de liberación da muller foi cando se, liber, cando se liberamos ou da liberación dos sexos, que iso non foi só da muller, foi da muller e do varón, que foi cando se comercializou a Enoviz, e se acabou o sexo e empezou a sexo. E no viz, a primeira píldora anticonceptiva a finales ah, dos bueno. 50, que foi, liberou do sexo e empezou a sexualidade. Entón foi o fin dos sexos. Esa foi a liberación. E desde aquela, pois a loita non é home-muller, sino que é o home contra a cultura. E na loita pola igualdade, estamos desde sempre moitos homes que nos sentimos incluso na casa, incluso na casa, porque tamén é tampouco é certo que na casa o home non se queira sentir protagonista, pero é que a cultura en moitos casos moitos fixo a muller a reina da casa. Exclúe o varón. Exclúe o varón si, Sí, en moitos casos, non o bueno, digo en todos. Por digo, alusiones, <coughs> tenemos outra palabra... No, va, yo ya... Mm, vale, me, vale, pues... Vale, a ver, yo si intervengo es un rato, entonces no sé si dejar otras... Bueno, solo una cosa, pues en ética para Celia, yo que me he enfrentado así a... Bueno, pues me he enfrentado a la verdad, porque mis estudiantes, yo soy profesora de ética general, entre otras cosas, y cuando hablamos, siempre alguno va a levantar la mano y va a decir, la culpa de todo la tiene el cristianismo, o qué daño nos ha hecho el cristianismo. Y yo, bueno, pues eh, llevo oyéndolo mucho tiempo, entonces cuando me encontré con la mitología griega y vi que Zeus es un dios violador, o sea, Zeus, esto no lo, no lo he contado antes porque no venía muy a cuento, pero Zeus es que es un canalla, un sinvergüenza, un... no tengo palabras. Él, Zeus ve a una joven, simplemente le apetece y la posee. El lenguaje, para deciroslo finamente, la va a violar de una manera u otra. Es super Dios y no se le va a poner nada por delante, fijaros. Zeus, el mensaje, cuando para estudiar y comprender la lo que ahora se llama la cultura de la violación, es que Zeus eh, lo que desea, lo toma. No hay ninguna mediación para él y menos la voluntad de una mujer. O sea, el concepto de consentimiento no existe en la cultura griega, no existe para las mujeres, para los hombres tampoco, porque si uno puede matar a otro, lo mata. Pero las mujeres están desarmadas, son cuerpos que están ahí echados. ¿Os Violaciones de Zeus, bueno, os mando a que las veáis, pero no creáis que es, o sea, es que son muchas, es que es un dios violador. Y nos encanta, nos cae muy bien. Zeus es un dios campechano y vividor, no po porque tal y como nos lo cuenta Zeus, nos lo cuenta de tal manera que ya sabéis que nos podemos identificar con un psicópata, si quiere el director de cine o la directora, primero nos hace odiar a un personaje, luego quererlo. Pues esto hace Homero... Nos lo cuenta, o sea, es que para Zeus violar jóvenes sean ninfas, semidiosas, humanas es algo que le engalana, le hace uno, nos hace ver que es un hombre, pues lleno de vida y de deseo, fuerte. Pero fíjate el dios cristiano, el dios eh, luego digo bueno, venga, la mitología griega pasó, tiene, tenemos una huella enorme de ella por, y porque toda la filosofía patriarcal. También Aristóteles, eh, de todo el medievo. To bueno, la filosofía en general, ya lo dije antes, nunca nos ha echado una mano, jamás. He Echó un cerrojo más en nuestra cárcel. Pues, pues gracias, no. Pero eh, le seguimos leyendo, por supuesto, nos encantan. Pero eh, el cristianismo, tú lo has contado de esa manera, lo voy a contar de esta otra. Es súper sabido que. El dios manda a un ángel, lo primero que el dios cristiano no es un dios violador, con esto de que no tiene cuerpo, es un dios desexualizado. ¿Salimos ganando las mujeres? Pues yo prefiero, tal vez, enfrentarme al dios cristiano, diría, una zarza ardiendo, eh, ¿qué tal? Que a Zeus, porque Zeus es sus antojos son ley y el otro mmm, parece que tiene un mensaje que mandar a la humanidad más allá de hago lo que deseo. Y manda a un ángel y a una cría que sí reconozco que es raro que quiera encarnarse un dios que es un varón, porque nos lo enseñan con barba, no tiene cuerpo, pero es un varón con barba, se decide encarnar en otro varón que es Jes pero él que era dios podía haber como Zeus, que crea a la primera mujer, se la manda hacer a no sé quién, dice tú, haz una mujer y hace una tía buena. Eh, Pandora, podía haberle dicho, te he dicho hace una mujer, no pero bueno, en fin, dejemos estas cosas. El, este dios, siendo omnipotente, cosa que Zeus no era, era muy poderoso, pero omni omnipotente no. A este dios ya le dan más atributos y eh, le solicita el consentimiento por vía de un ángel a una cría. Reconozco que la historia es rara, pero más raro es que Zeus hiciera las cosas que hacía un mito, por otro, son mitos originarios que nos conforman. Pues le pide el consentimiento. ¿Aceptaría ser la madre de Dios? Y ella dice, dile que sí, que acepto. Ojo, ¿por qué el cristianismo en su dimensión protestante es la religión que, en esa religión se desarrolló un movimiento feminista tan potente como fue las sufragistas yanquis y las inglesas? que, bueno, 100 años estuvieron clamando por el derecho al voto. Cuando vieron que, el que los, sus compañeros varones las traicionaban una vez, otra, esperad, no es el momento, 10 años más, pasaron a la violencia, a la acción, a guerrillera urbana. Cuento esto porque tiene mucha épica. Se fueron a la cárcel, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Hicieron huelgas de hambre, las, perdieron la dignidad, entre comillas, vamos, que no era nada fácil y eran, yo, es que lo he estudiado mucho, el siglo XIX ya lo digo, y cuando algunas autoras que se preguntaban, autoras marxistas, no cristianas, no creyentes, el, eh, se preguntaban cómo esas mujeres se dispusieron a darlo todo y algunas han teorizado que era porque, porque la fe, que como protestantes tenían en que ellas solo debían responder ante Dios, o sea, el, ese individualismo protestante de. se lo tomaron, o sea, que tuvieron un tipo de fe que casi medio religioso. Bueno, no es cierto exactamente, pero eh, lo que te quiero decir es que el, el mundo es muy grande. Las mujeres hemos estado sometidas en todo el planeta, desdichadamente, es así. Y. Ha sido desde el cristianismo, porque el cristianismo es la primera vez que en Occidente, que es lo que yo conozco, llega un mensaje igualitario, rudamente igualitario. Todos somos hijos, había que hacer una ontología igualitaria, que es muy difícil. Y la idea de todos somos hijos de Dios, todos, no, las mujeres no, 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 todos. Es, cuando surge el cristianismo, ¿quiénes fueron? las primeras y los primeros que oyeron esto y dijeron, ay, me gusta, me suena muy bien, me voy a hacer cristiana. Fueron mujeres, fueron esclavos y esclavas y fueron legionarios. Está documentado, Roma era, no era cristiana, empieza el cristianismo porque el mensaje era... No hay que ser heroico. Los que no valemos nada porque no somos guerreros, porque ser guerrero era entrenar desde pequeño. Vamos a ver, eso de que te haces guerrero, o bueno, igual, pues mira, un campesino muy dotado, como también hace deporte, podía hacer pesas, eh, pero ser guerrero era desde pequeño. Eh, lo ha sido en todas las culturas, pero en Roma, muchísimo. Luego ya cogían de legionario a cualquiera, porque poseían el mundo entero. Y... Quiero decir que el cristianismo eh, eh, fue una religión. Luego ya sabemos que la institucionalización del cristianismo es otra historia, pero la idea de igualdad. Mira, yo esto de dónde lo saqué? Pues de la gran Simón de Beauvoir. Sim bueno, vamos a ver, la idea, la idea, Hegel, las ideas, las ideas se quedan en la cabeza de la gente y Simón de Beauvoir escribió esto Mirad, Simón de Beauvoir nació en 1909. Ella, cuando escribe en 1949 El segundo sexo, Simone de Beauvoir era de esas mujeres que decían, yo nunca he sentido ninguna desigualdad por ser mujer, yo he estudiado filosofía igual que Sartre, eran pareja. Y, bueno, pareja a su manera, pero dice, yo fumo, conduzco, porque ella conducía y además como una loca. Yo no te, otra cosa que no sabía, bueno, le encantaba escalar. Ella dice, cómo envidio a los hombres cuando están hartos de estudiar, de escribir, cogen y se van mis compañeros varios días solos por el campo. Dice, yo no puedo hacerlo porque sé que, que me pueden, lo de Zeus, que me pueden violar, no tenía miedo a que la atracaran era una mujer, no podía ir sola, y ella. Bueno, y Simón de Bauer, cuando se da cuenta de todo el sistema de dominación que hay, que se a lo, casi a los 40 años dice, pero esto qué es, yo como me creía una igual, si, si soy del segundo sexo, si vivo en un mundo hecho por hombres y para hombres. Dice, yo era tonta o qué? Dice, no, a ver, dice, y busca en sí misma que se pasaba el día escribiendo diarios y dice, ¿cómo yo pude creer que era una igual a los niños varones? Dice, si mi padre de pequeña me decía, Simón es muy lista, Simón no es una niña, es un niño. O sea, es que dice, creo que ya sé la solución, creo que me sentí una igual a los hombres desde pequeña porque yo era muy católica. Y entonces, al ir a misa, íbamos a misa todos, niñas y niños, y... Todo lo que oía allí era todos, todo el mensaje igualitario. Perdió la fe muy pronto porque era una racionalista y en cuanto. Pero pero piensa que a ella lo que le marcó la idea de que el creerse ella que era una igual a los demás cuando ella se encontraba en muchos sitios mujeres no aquí mujeres prohibido porque nació en 1909 eh, las mujeres esto no lo hacen Pero en la iglesia dice allí era bienvenidos todos era un sitio absolutamente mixto, tampoco es cierto, porque era para decirle Simón, el cura era uno, pero ella era una niña. Y entonces yo también he buscado en mis recuerdos, digo, bueno, efectivamente no nos segregaban por sexo. Bueno, vamos a ver, que yo digo lo que que el concepto de consentimiento nace con ese desnivel propio de que te pida el consentimiento tu creador y tú eres una criatura. O sea, es un consentimiento muy viciado. Pero es que hoy seguimos con el consentimiento viciado, porque venimos de absorber los valores patriarcales. Lo que yo quiero decir es no solo por el cristianismo. Nuestros filósofos a los que adoramos, me da igual Kant, que Hegel, que Nietzsche, que Schopenhauer, que Kierkegaard, que es que no tengo palabras, todos ellos nos han traicionado y para mí mayor es su traición. Para mí, mayor. Yo ya me ajusto con ellos las cuentas como sea, porque no pienso ni dejar de leerles, ni de explicarles, ni de aprender en ellos lo que pueda aprender. Pero no voy a decir nunca más, porque no responde a la verdad, que el cristianismo es más culpable que Aristóteles, Kierkegaard, Nietzsche, Platón. Mm, Platón tiene ahí, ya sabéis, es más complicado lo que escribió sobre las mujeres. Pero todos ellos, no, no. Y la mitología griega, peor aún. Y el cine, ya sería para otra charla, pero vamos, todo. Es que, es que el mundo de la creación, que es el mundo que constituye nuestros sueños y nuestro sentido de la vida, porque la filosofía llega tarde, como lo dicen, el, la lechuza de Minerva levanta el vuelo al atardecer, que quiere decir, entre otras cosas, que la filosofía, tú comienzas a aprender filosofía y pensamiento crítico. Pues hacia los 13 años, igual un poco antes, porque yo la verdad es que leía un Amuno con 12, 13 años, El sentimiento trágico de la vida, y ya yo ya tenía sentimiento trágico de la vida a esa edad. ¿Por qué? Porque había decidido no hacer nada en casa. Por eso comprendo muy bien a los hombres. Porque yo también, al despegarme absolutamente de lo doméstico y decir se acabó, no hago nada, eh, ya estaba ahí con la angustia vital. Porque si tú estás ayudando a tu madre y fregando y en la cola de la compra, tienes otra angustia, pero de otro tipo, que es el aburrimiento del eterno retorno de lo mismo, de la vida doméstica. Que eso era lo que os quería plantear, porque es que, claro, ¿por qué las mujeres se han ido de lo doméstico? Porque el tiempo de lo doméstico es el tiempo cíclico de nacer y crecer y luego morir, reproducirte si acaso pero nacer y crecer, morir, es, es el ciclo de la naturaleza. De cada día es igual. Me levanto, hago el desayuno, digo adiós a los que se van, friego, paso la aspiradora, ta, vuelven... A ver, estoy hablando de cuando había familias enteras, pero y de ahí es donde las mujeres, yo, mi propia madre, para que éramos cuatro hijos, y ella me dijo, literalmente me dijo, Ana, si tienes hijos... No hay nada que se le quiera más en el mundo. Es la felicidad. Pero tú vives de otra manera. Que fijaros qué fuerte, ¿eh? qué contradictorio tiene. Para mí esta vida es la felicidad. Pero tú eh, eh, no busques ser feliz. Busca ser humana. No busques ser feliz. Busca saber quién eres, dar sentido a tu vida, Haz como ese Ulises que no hagas como yo, eso que yo soy súper feliz, pero tú no hagas. Es, nos han mandado a las mujeres un mensaje muy contradictorio. A mis hermanos no les hizo falta mandar un mensaje contradictorio. Era tú, haz lo que han hecho siempre los hombres: búscate una profesión, algún día una buena Penélope. Ante, no tengas prisa. Fijaros, con el tiempo, es que yo con mis jóvenes, que las llamo así porque. Hablo mucho con ellas y aprendo mucho pues, lo que puedo, también les enseño, ojo, el, pero eh, veo que a lo, ellos nunca tienen prisa. Es como a los hombres, es como si de alguna manera toda la sociedad les dice tú no tengas prisa, tú no tengas prisa. Y las mujeres es como que les ponen un motorcillo detrás de tú ten prisa. Tú eso, lo de que no se te pase el arroz, eso. Es, no se te pase el arroz, pero también no vayas a que estén todos los buenos chicos pillados cuando tú llegues. O sea, en, el, en la huella eterna que llevamos es algo así. Porque eh, las novelas del siglo XIX dicen, una chica de más de 15 años, para que ya empieza la presión de las de abajo. Y bueno, esto me lo dijo el otro día en un podcast, un señor mayor encantador, cirujano plástico, literalmente me dijo, Ana, bueno, me dijo, tienes razón en lo que has dicho, pero estoy todo el día en Rusia y en Emiratos Árabes operando chicas, porque ellas, las rusas, así me lo dijo, está grabado, me dijo, bueno, ah, o me lo dijo, off de red, me dijo, cuando ya tienen y algo años, ya empiezan a ver que se tienen que empezar a hacer cosas en la cara o en el cuerpo, porque viene la competencia detrás. Me quise, no sé, digo, Alejandra Colontay, que es una feminista marxista de 1902, 1903, que escribió La Mujer Nueva. Digo, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? Mm. Venga, perdonad por las intervenciones tan largas. Tenía esa chica la palabra. ¿Tú? Hola. ¿Tú? Hola. No sé si se, no se ve bien. Sí, sí, sí que ¿Sí? estoy. Ah, vale. Eh, hola Ana, eh, felicidades por la por la charla. Muchísimas gracias. gracias. Eh, ha sido fantástico oírte hablar de la Odisea de esta manera. Yo soy una fan de la de la mitología y de la Odisea y de la Ilíada también, aunque la Ilíada es tan guerrera. Que ya me ha costado más, <laughs> pero la idea es fantástica. Eh, yo quisiera, eh, no sé si es así o no, pero hay grandes mujeres en la mitología que, para mí, se han, eh, con la, desde la visión feminista están empoderadas. Eh, pero, claro, desde la visión feminista, o sea, Medea, eh, de acuerdo que mata a sus hijos, pero eh, Jasón era tremendo. Sí. ¿Vale? La Antígona, ya no hablemos, mm. Clitemnestra, eh, ¿no son mujeres de, de, que de alguna manera eh, también nos constituyen como ejemplo de rebeldía frente a un mundo eh, bueno, pues eso, marcado por el patriarcado, marcado por la ley del hombre? No, no, ¿Estas mujeres no son ejemplo también para nosotros o, o tú ves que, que no, que, que de alguna manera. No, es que es muy controvertido. Antígona sí, es controvertida, sí. Clitemnestra, Medea, etcétera, sí. etcétera. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por la intervención también, que es, como las del compañero, muy interesantes. Pues, eh, a ver, así aprovecho para terminar lo que no terminé antes, que me pasa cada vez más: que eh, estaba diciendo que el mundo de la creación, como es la mitología griega o las tragedias griegas a las que ahora has hecho referencia, pues. Eh, lo podemos leer antes que la filosofía. La filosofía es una reflexión conceptual sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué debemos hacer, cuál es el sentido de nuestra vida, bla, que empieza tarde, porque ya hemos leído de pequeñas, hemos leído, me da igual Heidi, que el Pato Donald, que el Bob Esponja, lo que, o sea, el mundo... De la creación constituye nuestros sueños desde pequeñinas. Nos llega relatos, escuchamos desde los tres años. Nos... Entonces, yo para contestarte, que no tengo nada claro, pero eh, para mí, cuando yo era pequeña, voy a buscar como Simón de Beauvoir, cuando yo era pequeña, para mí, Medea. Antígona, no las comprendía. Lo vi en, en teatro, en estudio 1, un, mucha, había muchas obras de teatro y yo las veía y de Medea no comprendí nada. De Antígona tampoco. O sea, era como. Y entonces las diosas que más. Eh, te, sin embargo, la Iliada y la Odisea hay poco que comprender. Es muy gráfico. Es eh, unos guerreando y otros. Y lo de Medea y tal es muy complejo, porque son venganzas, son mujeres que acaban fatal. <coughs> Ay, perdón. <coughs> Ay, mamá. Bueno, son mujeres que en eh, la mitología griega todos, muchos acaban muy mal. Al final todos mueren, como, como en Shakespeare. Bueno, por eso son tragedias. Pero eh, lo... Antígona y Medea, nadie querría ser como ellas. Nadie quiere matar a sus propios hijos porque el hombre que amas por el que has renunciado a todo que era todo para una griega, su familia de origen. Una griega no es nada, es una mujer que es cero, aunque haya diosas. Una griega es cero hasta que tiene una relación con algún hombre. Que la, y si no serás una amazona que dices, me voy, porque en la sociedad griega no puedo ser nada, solo esposa de o hija de. Y al gineceo directa, ¿eh? al espacio de lo privado. Pero entonces, Medea, la historia de Medea es que eh, ella asesina a su propio hermano, traiciona a su padre, porque se ha enamorado de un tal Jasón. Y entonces huye con Jasón, asesina a su hermano y. Y a su padre le deja con un disgusto que os podéis imaginar. El hijo. Entonces, Medea es una paria, no es nadie, es solo la esposa nueva de Jasón. Cuando ve, Jasón un, cuando ve que Jasón dice: Medea, me he aburrido, me he enamorado de otra, así es la vida, tal, ella monta en una cólera porque ella ya no es nada, ni siquiera es la madre de los hijos. Ya sabéis que las griegas no eran las ni y que llevamos todas el apellido de nuestro padre porque hasta 1981 la patria potestad seguía siendo de los hombres es que es muy fuerte de donde es muy fuerte lo que se nos ha hecho aquí a las mujeres ni siquiera hemos sido las madres de nuestros hijos ya enterarte de esto es que a ver te dan ganas de irte a una isla no pero es, es decepcionante Enterarte de que te han dicho toda la vida, el, a las mujeres solo se les dejó ser madres y esposas, todo el resto que se definía como la vida buena y valiosa se lo quedaron los hombres. Vaya, qué disgusto, qué mal. No, no, no perdona, pero madres tampoco erais. Que dijo Aristóteles que las mujeres lo único que hacen es poner la materia, que la forma la pone el hombre y los que engendran. Los hijos son los hombres. Por eso la patria potestad ha sido siempre de los varones. Pero si en algún sitio lo era, era en Grecia y en Roma. Sociedades patriarcales. Os digo una cosa. Si nos dicen a dónde queremos volver de la historia, Grecia y Roma imposible. No, no, pero es que es, o sea, duraríamos nada, medio minuto. Entonces, ¿cómo Medea va a ser un contraejemplo? Una mujer que se revuelve contra su familia por amor. No, no, pero es que claro, nuestro, el sentido de nuestra vida ha estado en el poder de la belleza, dice, según Homero, y según la tragedia griega, enamorarte perdidamente de alguien que al final te va, o entregarte, ¿qué hace Antígona? Antígona que ahora toda la filosofía moral se vuelve a ella porque Antígona es, representa la ley moral dentro de mí frente a la ley. Porque Antígona tiene dos hermanos, bueno, por lo que sea, se han, uno ha matado a otro. Entonces ella quiere enterrar a ese uno, pero como había sido un traidor, eh, el rey dice que ese no se entierra. Para un griego no enterrarse era algo muy negativo, porque luego igual no podía llegar al más allá, que no creían en él, pero creían, bueno. Entonces Medea dice, pues yo le voy a enterrar, no, la Antígona dice, pues yo le voy a enterrar, porque algo dentro de mí me dice que como yo no soy nada, esto es interpretación mía, ¿eh? como soy una mujer, no soy nada, solo lo soy en relación con mi familia, pues si yo dejo a mi hermano que se le coman los buitres y no le entierro, nada soy, pero ahí seré menos nada, luego voy a enterrarle. ¿Y qué pasa? Que le entierra, desobedece al rey y entonces Antígona, una muerte súper cruel. A ver, ¿cómo va a ser ese mi modelo? Además, la veía, es, que es como si estuviera viendo ahora el estudio 1. Me acuerdo de quién hacía de, de Antígona y de Ifigenia, su hermana, que le dice: ¡Ah, No le entierres, no le entierres, que te la vas a cargar. Y dice: No, debo enterrarle. Bueno, como entre. Y pues mí, yo no lo comprendía muy bien, porque yo, que estaba encizañada con mis hermanos, que si no me dejaban jugar al fútbol, que si yo tenía que poner la mesa, digo: Pues no le entierres y vete por ahí. Con... Como es muy difícil cuando ya eres mayor, entonces puedes coger las figuras de Antígona, de Medea, interpretarlo como tú quieras. Pero la mitología que nos llega cuando somos pequeñines, que es la que nos constituye como seres humanos y nuestros sueños, nuestro querer estar buenas, nuestro querer encontrar nuestro jasón, pero que luego no nos deje ahí, eh, hombre, matar a nuestro padre, a nuestro hermano. Te quiero decir que la filosofía llega tarde y podemos reinterpretar como queramos, pero yo creo que las mujeres podemos reinterpretar, pero nunca, nunca podemos olvidar que venimos de la nada, de la nada, de ser casi menos que nada, de ser la condición de posibilidad de que emerja el ser humano real, que ha sido el hombre, con sus dudas, sus angustias, sus enamoramientos, porque ellos también se enamoran y mucho, pero en una vida... Completa y. Eh, adecuada. Obrigada. No, de, en gallego es obrigada. Gracias, gracias. Ah, graciñas. Gracias. Eh. Gracias. 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 Vale, ahora yo. Se escucha así. Nada, yo súper emocionada de escucharte porque me ha encantado y vengo de escucharte muchas veces en formaciones online, así que muy, muy encantada de estar aquí. Um, después, como habéis mencionado a Rosalía, pues creo que toca decir lo especial que era porque sí. en su corta vida tuvo tres poemarios absolutamente brillantes. Sí artículos de un contenido súper revolucionario y siete hijos, sí, sí. o sea, sí. es como muy muy sí. impactante. Después me sí. encantó oíros también hablar de la mitología, es guay poder ver la otra parte de esa mitología y la otra, la otra visión. Y tengo que llamar la atención un poco a lo que decía el señor, la cultura, porque se sigue perpetuando esas concepciones de la mitología como han sido concebidas en su momento y tenemos que revisarlas con otros ojos si no nos dejan, porque cuando vamos al Museo del Prado, toda la imaginería alrededor de la mitología lo que está haciendo es construir un relato o mantenerlo o perseverar en él de blanqueamiento de la violencia. Le estamos enseñando a las niñas que que te rapten es genial. Es, 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 es precioso y estamos blanqueando la violencia. Cuando sabemos que ahí van visitas de escolares, van niñas, estamos construyendo un relato absolutamente pernicioso y, y no sé, sabes, no entiendo por qué a día de hoy sigue siendo igual. Porque como relato fundacional no podemos cambiarlo, pero la visión que tenemos que traer de él tiene que ser diferente y no sigue siendo. Eso también me lleva a, a toda mi educación feminista, me la he hecho fuera del sistema académico. Eso no tiene ningún sentido. Porque no, no podemos. Y lo peor es que tengo una sobrina de 13 años donde sus libros de texto siguen teniendo unas referencias a mujeres que no alcanzan el 7%. Que, que, entonces, o sea, dice que queremos ser iguales. Pues alguien está conservando el privilegio y nosotras no somos. O sea, alguien está haciendo un catálogo educativo para las niñas que vienen detrás, para nosotras como contemporáneas, que no nos deja estar. Yo. Cuando hablamos, me interesa muchísimo el tema del espacio público y espacio privado. Creo que es complejísimo. Y creo que en Galicia un poco más, porque aquí nuestra estructura económica giró alrededor de unas unidades agrarias donde... Um, convivía el espacio doméstico con el espacio de explotación entonces eso como que lo confunden todo un poco y sin embargo eh, cuando se, en el año 2000 bueno me voy a, enro a enrollar un montón pero ya cuando en el año 2012 salió la ley de titularidad compartida de esas explotaciones agrarias solo tenemos 39 explotaciones agrarias en Galicia compartidas entre hombres y mujeres y siempre han trabajado las mujeres siempre cuando <laughs> Pero es que eh, a mí me genera mucha duda porque decimos, no hemos estado en los espacios públicos. Yo creo que sí hemos estado. Está claro que no en la misma medida, pero cuando sí. hacemos las preguntas de otra manera, y eso me interesa muchísimo, pues la historia con perspectiva sí. feminista, la arqueología con perspectiva feminista. O sea, yo me di cuenta hace poco que la, la dama de, de Baza era una guerrera de la leche, una señora guerrera. Y eso no me lo han contado cuando he estudiado historia del arte. Y eso sigue sin contarse a día de hoy en las escuelas académicas oficiales. Entonces, no hemos estado en la misma medida. Cuando han estado, no nos las han dejado comprender, no nos las han contado. Entonces, estamos o sea, históricamente en un día de la marmota. Nunca tenemos genealogía. Por eso es muy, muy especial escucharte. O sea, que te hayan traído aquí. O sea, es muy genial. Y después, ya para terminar lo del pater familias, hasta qué punto impacta cuando. Porque se, o sea, hoy que han, sabemos de una noticia de hoy por la mañana de un bebé asesinado por su padre, porque sigue primando el derecho de un mal padre maltratador sobre un derecho de la, del niño, de la niña. Y eso es porque, o sea, en el año 81 la patria potestad, pero hasta hace unos años en el Código Civil era el padre de familia. Y eso era lo que regía nuestro derecho de familia. Entonces, o sea, no tenemos demasiadas ganas de esperar la normalidad. Tenemos que. No sé cómo hacerlo, pero bueno, eso. Ya está. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que yo, bueno, todo lo que has contado me parece muy, muy importante, pero yo no sé bien cómo resolverlo. Fija, es que, porque, es que, que es cómo relacionarnos con este pasado que nos constituye porque por poner un ejemplo concreto a ver eh, es que es todo tú dices bueno al, vamos al museo del prado y si empezamos a ver cuadros en que hay violaciones que bueno que habrá pero unos cuantos el, eh, desde el rapto de Europa, a Susana con los viejos, a, bueno, todos los cuadros de Rubens son mujeres, las tres grandes, bueno, no sé, la sexualización, la cantidad de mujeres desnudas, sin que venga cuento de nada, el desayuno de Manet, yo ya no puedo ni verlo, que son... Tres señores en el campo, vestidos hasta con sombrero, y una señora desnuda con ellos en el ca es un cuadro súper famoso. Yo ya le veo y ya no digo. La verdad es que me parece un horror. La, la, la transgresión de los surrealistas, de los era sacar mujeres desnudas. Yo tuve que vivir toda la transición española, la liberación, como ha dicho el compañero Manuel. Mujeres desnudas en los kioscos, a mí nunca me hizo gracia, porque digo, si quiero, ya me miro yo en el espejo. O sea, hemos desnudado a Marisol, aquello fue repugnante. Hemos desnudado a Lola Flores. Hemos interview, era una revista que unió lo que nunca había estado unido dentro del, de la tradición de izquierdas o de la tradición emancipatoria de la humanidad: libertad y justicia, chicas jóvenes desnudas. Libertad y justicia, ser de izquierdas, ya podían llevar chicas desnudas bajo el brazo. La revolución sexual, a ver, yo he escrito un artículo que es La deriva patriarcal de la revolución sexual. Está en Internet, está muy bien, está fenomenal. Yo, para, porque hacerlo, aprendí tanto porque digo, aquí hay algo que no casa por ningún lado. El, para nosotras nos enseñaron mucho que la libertad era desnudar a mujeres. Y ofrecerlas al lado de una entrevista a un intelectual de izquierdas. Es que fue muy fuerte ese momento. Bueno, me estoy, estoy desvariando un poco. Voy a volver. No, no estoy desvariando, es parte de lo mismo. Que a, como es algo que, nos, que es que nuestra historia tú no lo puedes apartar, porque es coger toda la historia y decir ras, fuera toda. Porque en todos los sitios te vas a encontrar. Jo, te dicen mujeres desnudas, no son mujeres, son jóvenes y con cuerpos X y con la boquita entreabierta y ofreciéndose. O sea, eso no es una mujer, eso es ese tipo de fotografía. Y encima intercalado con noticias de la actualidad, y, en fin, paciencia. Pero ya no tenemos paciencia. Muchas jóvenes ya dicen, ya no queremos tener más paciencia. Bueno, ¿qué hacemos cuando todo está impregnado? Todo, todo menos algún libro, o sea, yo he estudiado a los grandes hombres feministas, por ejemplo, y eso me ha causado mucho placer. Al gran John Stuart Mill, Kwasina Bin, un feminista egipcio maravilloso, que escribió La Mujer Nueva en 1900, un libro extraordinario, a Mars y Engels, los marxistas a Augusto Bebel, el marxista que escribió La mujer en el, o sea, ha habido en el siglo XIX muchos hombres, bueno, muchos, a ver, con esta mano igual nos da, pero como ahí no podíamos las mujeres todavía escribir, ellos cogieron la, el lapicero para escribir. ¿Qué hacemos con esta cultura que nos constituye? Es que como es todo, ¿qué vamos a hacer? Yo lo de cambiar la Odisea y la Ilíada no lo veo. Eso de vamos a dar la voz a Penélope vamos, se está haciendo mucho. ¿eh? Y entonces Penélope, bueno, ya veis, con bla, bla, bla. El propio Bueno Vallejo tiene una obra de teatro, se lo comentaba antes a la compañera, en que se decide liberar a Penélope. ¿Y sabéis cómo la libera? Porque va a follar con uno de los pretendientes. Es la liberación sexual, pero yo no acabo de ver porque... Los pretendientes para empezar eran unos pesados. Bueno, eso nos cuenta Homero, que eran muy aprovechados porque lo que querían era ser reyes de Ítaca. No, Penélope les interesaba en cuanto que era la mediación para hacerlo, la mediación. Penelope, pero a Abuero no se le ocurre que la libertad de, de Penélope sea salir de casa, no, no, es acostarse con uno. Me parece que Buero estaba inmerso en eso de liberarse las mujeres es liberarse sexualmente. Pues ya nos hemos liberado sexualmente hace mucho y, misteriosamente, la prostitución de mujeres ha subido y se ha sistematizado de una manera brutal en todo el mundo a través de lo que la globalización neoliberal, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es que nos liberamos las mujeres, es decir, que queremos vivir, experimentar con la sexualidad, ver, a ver, y aumenta la prostitución exponencialmente? Bueno, yo sé, también he escrito mucho, en fin, tenéis ahí neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, pero si os interesa esto, tenéis sobre todo Ética para Celia, contra la doble verdad. Perdón que haga esta publicidad, eh, eh, pero lo he escrito y la verdad me... Es que yo misma he, he, he visto las cosas de otra manera y me he quedado muy perpleja. No sé qué hacer. Yo, más allá de haber escrito Ética para Celia contra la doble verdad, un sentido de la vida para unos y el opuesto para otras, lo que es bueno y valioso para Penélope, se lo das como vida a Aquiles, a Ulises, a Agamenón, a Héctor, y se tiran por esa ventana de ahí. Dicen, espera que me mato. Así, no dirían, dame la espada que me mato antes que vivir como Penélope. Si, si, si el gran Aquiles eligió la muerte, pero ir a la guerra de Troya y pasar a la posteridad y luchar con sus amiguetes y pasarlo allí bien un rato y mostrar que era la máquina de matar, que era. A ver, es que la guerra nos la han contado como el lugar en que el ser humano despliega todas sus capacidades el odio y la venganza pero también la lealtad, el amor incondicional el... ellos si les das, les dices mira vas a vivir tu vida como Penélope, no te preocupes que no es mala, vas a tejer, nadie te va a ir a matar, al contrario quieren casarse contigo no sé cuántos tienes un hijito, los cerditos por ahí hubieran dicho dame el veneno, dame la cicuta, no lo dudo un segundo. A ver, entonces es que es mucha tomadura de pelo. Es una vida buena y valiosa, merece la pena vivir la vida como Penélope. Nuestras jóvenes han dicho no? no. Y es más, ellas ni siquiera quieren salir como Ulises y tener un Penélope en casa esperándolas. Las mujeres jóvenes no quieren eso. ¿Qué quieren? Pues que no haya que elegir entre todos estos modelos. Enhorabuena Ana, estoy encantada de, de escucharte una vez más. Creo que te escuché por primera vez en la LIN, en el curso de la Universidad de, de Santiago, hace años ya, dos o tres, en Clavico, aquí en Sotomayor también. Eh, y bueno, eh, agradecerte ese aire fresco que nos traes, la verdad que transmites, cómo pones voz a nuestras eh, heridas, a nuestra vida da sentido a muchísimos sentimientos que están ahí frustrados y que no sabíamos ponerle palabras y súper agradecida siempre. Eh, estoy con la chica, eh, esta que habló anteriormente, el interior, anterior, sí, eh, sí enhorabuena. Eh, entre todas yo te, creo que tenemos que hacer este camino del ecofeminismo, ¿no? pero con libertad. ¿Y, y qué, qué, qué quieren las, las chicas sí. jóvenes? ¿Qué quieren? Yo solamente digo una, una cosa, soy docente de economía sí. y yo se le, le pido todos los días educación, respeto, derechos humanos. Eso es lo que quiere la sociedad de hoy en día y que no tenemos. Entonces, claro, eh, no se ha conseguido, ¿verdad? La cultura, la cultura sin sesgos, por favor. Yo quiero ir por la playa y con el torso desnudo y que nadie me mire. Es que eso es violación. ¿Cómo te sientes? Eso es violación. No me mires, no me mires así. Porque yo, a un hombre que va con el torso desnudo, lo he visto toda mi vida y yo no lo miro. Entonces, respeto, educación y derechos humanos. Y que te quería preguntar eh, sobre Stuart Mill, eh, ¿qué, ¿qué me puedes aportar? Porque estoy en eso, ¿no? Eh, Hacerla. Bueno, como, como los economistas han. Eh, a lo largo de la historia, eh, pues eh, han trabajado por la, por la sociedad. Porque una economía que no esté al servicio de la sociedad para mí no tiene sentido. Una economía social. Muchísimas gracias, salud y muchísimas gracias. Hasta la próxima, que sea pronto. Bueno, gracias a ti. No me digas esas cosas que. Eh, bueno. Mira, John Stuart Mill eh, para mí es un autor extraordinariamente interesante y eso está y eh, era tan in, muy inteligente. Lee, creo que en, en el mundo anglosajón está muy reconocido, pero en España y en digamos en el continente, como él era inglés, pues es un autor que prácticamente nadie conoce, solo si acaso las feministas le porque mira para yo. Hice la tesis doctoral sobre John Stuart Mill y lo que estudié fue cómo, se, cómo eh, él al, fue capaz de ponerse en el lugar de las mujeres de su época. Él escribe El sometimiento de las mujeres, lo publica en 1869. Pero, eh, con, pero bueno, había sido feminista toda la vida, la verdad. Es que John Stuart Mill hace algo que los que, lo, que que la sociedad enseña a los chicos jóvenes a dejar de hacer. Eso también está todo en ética para Celia. Es que de verdad escribiéndolo, que yo no, ni sabía lo que iba a escribir. Mira, es que la ética, la posición moral es ponte en el lugar de la otra persona. ¿De acuerdo? Es ponte en, no te pongas en el lugar de tu yo, yo, yo. Y daros cuenta que hoy todas las redes sociales solo le dicen a los jóvenes ponte en el lugar de tu deseo. Ponte en el lugar de tu yo, yo, yo. A las chicas también. Ponte en el lugar de tu deseo. Eh, pero las posiciones morales, moral deja tu yo en paz y ponte en el lugar de la otra persona. Si no, no podríamos vivir en comunidad si no somos capaces de ponernos en el lugar de los demás. Pues bien, la educación, como si un chico que es un.? Los chicos son maravillosos. Estamos de acuerdo. Los niños, hablo de los varones. Son, pero ellos tienen que llegar un momento en que ellos aprendan a ser hombres en una sociedad patriarcal y entonces lo que tienen que aprender es que ponte en el lugar de, las, de los demás, es, no es, tienen que aprender a no ponerse en el lugar de las mujeres cuando se ponen en el lugar de los demás, tienen que romper la identificación cuando el mandato moral ponte en el lugar de los demás no va a ser ya para ellos, ponte en el lugar de las demás. Esto, mira, la gran Concepción Arenal que también era gallega, no, he dirigido una tesis doctoral sobre Concepción Arenal a una chica gallega, Alejandra. Te saludo. Y sí, el eh, magnífica por Concepción Arenal <coughs> escribió esto: un hombre puede comportarse como un canalla con una mujer que no por eso deja de ser un caballero. Sigue siendo un hombre. De moralidad intachable. Se estaba refiriendo a la prostitución. Yo he estudiado mucho la prostitución de mujeres, pero desde la perspectiva de la filosofía moral, a ver cómo nos constituye por dentro. Y esto: un chico joven, tarde o temprano, a lo largo de toda la historia de la humanidad, a los chicos varones se les ha llevado a burdeles, prostíbulos o a aprender lo que era, se decía, ser un hombre. Fijaros hoy en día que la prostitución, bueno, es que lo que yo vi en la Casa de Campo en Madrid, creo que ningún ser humano debería verlo. He visto el infierno así, en directo. Bueno, de, era un hipermercado de chicas muy jóvenes, cada día más jóvenes, de todas las etnias del mundo. Yo podía con dinero acceder al cuerpo de una chica africana que aparentaba 15 años, luego de una Natacha, una... Tacha, una rubia que aparentaba 16, tendrían 18, venga, ¿qué más da? Mayores de edad, para que todo se base en el consentimiento. ¿Qué hacían allí en fila, por orden de etnias, las natachas, las negras como el ébano, las sudamericanas? Eh, ¿Qué es la prostitución? Fijaros, es cuando a un chico joven... Le lle... Finalmente, la sociedad, como te arrastra, les, va... les lleva un burdel a. Y entonces lo que les dice literalmente es: no te pongas en el lugar de ella, ponte en el lugar de tu deseo. Esta operación, vamos a repetirla. Ahí tienes una chica. Yo las estaba viendo en la casa de campo y es una sociedad que me dice: tú, Ana, no te pongas en el lugar de ellas, no te preguntes por qué está aquí esta chica subsahariana, por qué está aquí desnuda enfrente frente tuyo, o peor, con un bikini florescente, una con el bikini fluorescente rosa, la de Alau con el bikini fluorescente naranja, la de Alau era ropa interior. Bueno, y encima todas haciendo así el gesto de, venga, no a mí, pero yo estaba ahí delante también. Eh, literalmente esta sociedad, la, la institución de la prostitución que atraviesa todo tú puedes ir de aquí a pernambuco de burdel en burdel por todo el mundo accediendo a cuerpos de mujeres de todas las etnias edades por un precio módico eso es la institución de la prostitución mujeres dónde están las mujeres yo te llevo el taxista oiga dónde están aquí las mujeres y ahí lo que haces es aprender a dejar de ver un ser humano uno guiarte solo por piensa solo en tu deseo son mujeres no son como tú son y no son como tú, son cuerpos de libre acceso, están ahí para tu placer, ya te lo sopló Rousseau, están para hacer que nuestra vida sea fácil y agradable. Sí, que a tu madre también, pero haz un clic, ponte en el lugar de tu deseo y sobre todo destruye, aprende a no ponerte en el lugar de las mujeres. Ni la pregunta es cómo se llama, si total, te va a decir un nombre que ni es. Igual, si ni habla tu idioma, ¿para qué le vas a preguntar nada? En todo caso, este lenguaje universal, ¿cuánto es? Ya te lo pone ella en un papelito, porque igual no sabe tu lengua. ¿A ti qué te importa? Tú ahí has ido a tu deseo, a acceder al cuerpo de una desconocida. Instituciones como la prostitución enseñan a nuestros niños varones contra ellos. Ningún niño quiere ir a un burdel, hay que arrastrarlo salvo bueno algunos muy, pero excepcional y siempre todos te van a contar la primera vez no me gustó nada pero luego volví tarde o temprano un día volví pero la primera vez no te gusta nada a quién le gusta la primera calada del cigarrillo yo que empecé a, a fumar como muchas de mi generación a los 14 años en el instituto en primero EBU dábamos una calada bueno qué asco por Dios pero la voluntad tú sabes que si aprendes a fumar te vas a llevar un beneficio vas a ser de las que fuman, o sea fumar es un paso, un rito para que otras cosas, beber, bueno el vino tinto que bebíamos en mi edad en Santander te digo, eso vamos, es que imaginaros que costaba no sé tres pesetas, cuatro pesetas, no sé unos, un vino tinto peleón en los bares, que también ten, bebían, pero nos obligábamos, yo beberé, yo fumaré y a ellos les toca también aprender a Destruir el ponte en el lugar de las mujeres. Es algo tremendo. Yo, de verdad, no sé si debería estudiar estas cosas, porque no sé si creo que igual no me hacen un, ningún bien. No, creo que sí, que la verdad y mirar de frente a la sociedad, por más que nos cueste, porque os digo, yo tengo una hija y tengo un hijo. Entonces yo tengo que hacer algo para dejarles una sociedad mejor. Bueno, no me lo creo al decirlo ni yo, pero no podemos... Eh, una pesadilla es que nos metan en una guerra y quieran militarizarles a ellos, porque las mujeres saben que nosotras tenemos otras funciones, que es conservar el mundo, mientras... Ellos tienen el mandato de romperlo cada X tiempo. Desde luego, el señor Manuel tenía razón en que son hilos que nos manejan, pero creo que no son diosas. No sé, no, tengo, yo hasta les puedo poner, creo que cualquier persona que tenga más de mil millones de euros o dólares debía ser desterrada de la comunidad humana. No, no, poner una isla, un continente y desterrarlos. No os queremos aquí, sois enemigos de la humanidad. Y pensad que un señor se sacó 30.000 mil millones para comprar Twitter, como me saco yo, no sé, 30 euros para. comprar, mil millones, o sea, en... y como estos hay así. Y ahora en Arabia Saudita se va a hacer el foro por la igualdad de las mujeres, o no sé qué. Es que nos vuelven a tomar el pelo, con... o sea, así, a la cara. ¿Estáis ahí reunidas? ¿Queríais cambiar? Ahora nos vamos a, ir a reír de vosotras así a la cara. Y también nos vamos a decir que ser mujer es un sentimiento. Y no vais a poder decir nada, porque como lo digáis, os vamos a insultar y a decir que estáis haciendo un daño enorme a otra gente. Es que, de verdad, francamente. Pero no pasa nada. Aquí estamos. Y antes no estábamos. Bueno. Imos dar por finalizada a sesión de maña. Quería agradecer a Ana de Miguel todas as aportacións a, a todas as persoas que estáis aquí presentes. Tamén, e, eh, bueno, vémonos pola tarde ás cinco con Yolanda Castaño. Gracias. Hasta luego. Chao.